En el Tulio Espina de Bello se realizó una válida más del departamental de motovelocidad. Una de las grandes dificultades que tuvieron todos los pilotos fue competir en una pista de atletismo. El absoluto ganador fue Esteban López. Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban López Botero, soy campeón nacional de la Copa Pulsar GP. Pues hoy estamos en la ciudad de Bello, en Medellín. Pues vamos a, ya he corrido tres categorías, en las cuales gané una RX115, clasifiqué de primero en 150 y de primero en 200 aire. Vamos a ver qué pasa ahorita pues, con los contrincantes, porque también hay pilotos que son muy buenos y acá hay mucho nivel, sino que el espacio como que no nos ayuda mucho porque es un espacio que es muy peligroso, es una cancha que es de atletismo, entonces necesitamos de pronto que me escuchen los medios, que de pronto que nos están escuchando, que nos colaboren con un escenario que necesitamos para seguir esto, ese deporte. Pues las motos mías son una RX115, 115 mejorada. Tengo una 150 DT que corro en 150 y una DT 200 que se corre en 200 aire. De acá nos vamos a Bogotá a correr el campeonato profesional, que voy de primero en 200 agua y de segundo en 115, esto. Y muchas gracias por el tiempito que nos dan acá y muchas gracias a mis patrocinadores Repsol, Rider y Tecnimotos, que son los que siempre me colaboran, que me ayudan, que me van a todos lados, a mis seguidores, a los amigos que me llevan a todas partes, a Rojo, pues muchas gracias, hermano. Ustedes pueden ver, ya soy una persona muy entrada en edad, tengo 54 años, 35 de los cuales los he dedicado a los deportes a motor. He sido varias veces campeón nacional y departamental de motociclismo, e igualmente seguí con la actividad de los kart. También he hecho incursiones en el automovilismo, del cual he sido campeón departamental y campeón a nivel nacional de las 6 horas, 3 horas, 2 horas. La Copa Tortuga de Bogotá, en fin, que si te acabo de contar, nos quedamos aquí todo el día. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer este tiempo que tengo para ustedes y para todos los amantes del deporte motor. Quisiera dejarles saber que esto es una actividad muy sana, muy buena, que la aprovechemos, que sea un esparcimiento, que sea como una familia y con todo. En realidad esto no es fácil. Yo lo decirlo es muy fácil porque son muchos años de experiencia y muchos años en estas lides, pero en realidad que no se desanimen, hay que empezar desde el principio y seguir para adelante muy duro.